el gobernador de este estado. Triste y lamentable, pero es otro triste ejemplo, triste mal ejemplo. Le quedó grande la responsabilidad y lo digo con mucho dolor, lo digo. Me duele, pero hay que decirlo. Usted ha sufrido ataques desde la gobernación, general Alcalá. Yo recuerdo que Alcalá un día me dijo, mire, presidente, mire lo que conseguí por aquí, un casino. ¿Un casino? Le dije, ciérrelo. Me dijo, bueno, yo lo voy a cerrar de inmediato, lo que estoy es participándole. Pero lo que pasa es que en la gobernación van a protestar porque desde allá lo controlan. ¡Un casino! ¡Para eso llegó aquí este gobernador! Bueno, va a salir por la puerta de atrás, porque él lo escogió así, lamentablemente. Va a salir por la puerta de atrás. Saludo, por cierto, a Mario Silva. Aquí está Mario Silva, la hojilla. Buen amigo, revolucionario. Ahora, esto, yo lo digo como soldado y a mí me duele. Sobre todo me duele, me duelen casos particulares como el de aquí. Me duele mucho, pero es la verdad, ¿cómo se va a tapar? Un gobernador que perdió el rumbo, yo se lo dije 100 veces. 100 veces se lo dije. Llamándolo a la reflexión. Perdió toda capacidad de reflexión y de rectificación. Y yo puedo decir que lo perdimos para la revolución. Pero bueno, no importa. Lo que no podemos perder es a Carabobo, a este pueblo, a este estado y a esta región tan importante para el país, tan importante para la revolución. Pero vea usted, general, el enemigo sigue metiéndose por los cuarteles.